José Savarese, bueno, ¿qué está pasando aquí en el Centro Comunitario 13 de Diciembre? Sí, buenas tardes. El Centro Comunitario 13 de Diciembre, que está ubicado en la unidad Edison y calle 12, depende de la Municipalidad de Resistencia, de los cuales donde es de público, de que se están haciendo los votos participativos para el 2013 en algunos centros comunitarios y unas plazas de la zona céntrica. Desde el lunes 24 de las 7 de la mañana hasta las 21 horas, inclusive de mañana también de las 7 de la mañana hasta las 18, que es el cierre del voto, se está poniendo a disposición el sistema que tiene la municipalidad en el centro comunitario para que los vecinos se acerquen y participen con su voto, eligiendo la hora en su respectiva zona. Recordemos, esto es para cualquier vecino de Resistencia que esté por acá cerca, pero los de aquí tienen sus respectivas propuestas. Sí, la zona sur, que comprende de Avenida Edison hasta Avenida España y de 9 de julio hasta la zona de Soberanía, los vecinos tienen 5 propuestas y la que más está siendo votada en este momento, lo que nosotros observamos, es la pavimentación de la Avenida Edison de Avenida Chaco hasta la calle 25. ¿Cómo tiene que hacer la gente para acercarse? La gente se acerca con el DNI de suyo o el DNI de su grupo familiar. No es necesario que vengan todo el grupo familiar, bastan con que venga un solo integrante de la familia acompañado del DNI, le entrega al personal del centro comunitario, ingresa y se le pregunta a los vecinos, o si el vecino tiene conocimiento de internet, el mismo vecino lo hace el voto personalmente. Recordemos entonces la dirección del centro comunitario para, bueno, para toda la gente. Avenida Edison y calle 12, zona sur de Resistencia. Cambiemos de tema y vamos a hablar puntualmente de los trabajos que se realizan en el centro comunitario. ¿Con qué se encuentra la gente a la hora de acercarse? Bueno, el centro comunitario tiene una zona de influencia que fue planificado por la Municipalidad de Resistencia. La zona de influencia de este centro comunitario es de Avenida Chaco hasta Avenida Urquiza y desde calle Toledo hasta Fortín Loma Negra. Dentro del ejido de ese cuadrante contamos con 6 barrios y 2 asentamientos. Se hace todo lo que es la parte social, los vecinos se ahorran de pasaje, de gasto y de tiempo, o sea, hasta en vez de la Municipalidad de Italia se acerca en el centro comunitario, estamos conectados por vía de internet y teléfono con la municipalidad, y las consultas que los vecinos quieran hacer lo hacen desde el centro comunitario, y la necesidad de los vecinos nosotros lo cruzamos como institución a la municipalidad. ¿En qué horario la gente puede acercarse? Desde las 7 de la mañana hasta las 22 horas de corrido.